¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Antes de empezar, le vamos a indicar que en el momento de la entrega de los certificados tratemos de mantener el tema del distanciamiento y la normativa del protocolo, por favor, sin besos ni abrazos. Simplemente sube, reciben el certificado, sacan la foto, manteniendo la distancia correspondiente, y después vuelven a su lugar. Muchas gracias. Señoras y señores, la Universidad Nacional de Villa María y la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Villa del Rosario Limitada le dan la más cálida bienvenida al acto de entrega de certificados del Diplomado de Cooperativismo y Mutualismo. La resolución número 9 del año 2016 del Consejo Directivo del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales define a un diplomado como un proceso de formación que tiene como propósito la profundización de temas específicos de las áreas de conocimiento o la actualización de información sobre innovaciones en las mismas. El cooperativismo y el mutualismo como movimientos de interés social generan un especial desafío de participación y resultan formidables instrumentos de cambio socioeconómico. Es impostergable la más eficaz difusión de sus doctrinas, la defensa y la aplicación adecuada de sus valores y principios fundacionales, la multiplicación y renovación racional y oportuna de sus estructuras operativas. Esta acción pasa por tres meridianos fundamentales que los aporta el propio ideario de estos movimientos. Son la educación y capacitación, la gestión democrática y la integración y colaboración. El objetivo de estos encuentros ha sido potenciar la actitud emprendedora de los actores sociales locales, estimulando la participación y compromiso de los participantes, promover la capacitación integral y permanente de todos los actores institucionales. Se encuentran presentes las siguientes autoridades: Magíster Gabriel Suárez, decano del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María. Profesor Ricardo Manera, intendente de la ciudad. Profesor Juan Ariel Ribata, intendente presidente del Consejo de Administración de Codim Ross. Oscar Rosas, vicepresidente del Consejo de Administración de Codim Ross. Miembros del Consejo de Administración de Codepros. Además, contamos con la grata presencia de quienes hoy concluyen esta instancia de formación. A continuación, se desea entregar su mensaje a los asistentes, el decano del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, Magíster Gabriel Suárez. Amamos estar en un aula, amamos las relaciones e interacciones que se dan en ese
es necesario hacer, pensar, buscar estrategias para acercarnos y llevar adelante propuestas formativas. Y fue un desafío. De cooperativa, dudamos en algún momento si lo hacíamos, si no lo hacíamos, nosotros teníamos alguna duda. Pero me parece que el desafío ha dado sus frutos y ese fruto es que hoy podemos juntar y por lo menos hacer la entrega del diploma en la presencialidad. Contarles alguna cuestión de lo que significa para una universidad como la nuestra pensar en estrategias de diplomados. ¿Sí? La universidad tiene tres funciones, todas las universidades del sistema público, por lo menos el sistema público tiene tres funciones básicas, que una es la formación, la otra es la investigación, la otra es la extensión, la vinculación territorial. En un diplomado siempre decimos nosotros que se conjugan las tres, fuertemente un proceso formativo, pero ese proceso formativo tiene aporte de las investigaciones, los saberes particulares, porque bien decía el punto recién, que el diplomado tiene una característica como proceso formativo, que tiene que ver con una temática de cooperativismo y mutualismo, pero pensado desde prácticas, ¿sí?, desde reflexiones actuales y contenidos más clásicos o tradicionales. Entonces, siempre decimos que un diplomado nos hace un esfuerzo de poner en juego esos saberes. Y el otro es la extensión, la vinculación, y acá se refleja esto, ¿sí? Articular con la cooperativa para nosotros es muy importante, que este municipio es muy importante, ¿sí? Porque creemos que la construcción del saber, tiene que ver con esa posibilidad de mostrar que podemos estar juntos los distintos actores territoriales, podemos pensarnos una demanda, una necesidad y hacer una propuesta concreta. Entonces, contarles esto, que la alegría de poder estar hoy acá, además la alegría de poder estar presencial, yo le decía, vamos a ofrecer seguramente un diplomado, vamos a ofrecer un diplomado este año, y yo le decía, bueno, voy a ser el primero, voy a venir a dar clase yo, extrañamos un montón. Y además, los que nos toca la responsabilidad de tener cargos de gestión y función, me parece que tenemos que justamente dar el ejemplo, ¿sí?, de poder dar clases, porque somos docentes, a mí me toca temporalmente ser el decano, ¿sí? En la universidad tiene esa cuestión muy válida de poder ser, bueno, las cooperativas también tienen esta cuestión, que uno es un asociado y es dirigente por un momento, en la universidad pasa lo mismo. Somos docentes y nos toca ser dirigentes o elegimos ser dirigentes en algún momento, pero no dejamos nunca de ser docentes. Y en la Universidad Nacional de Bolivia, eso es un distintivo que siempre le dice el rector. Nosotros nunca dejamos las aulas, ¿eh? Nosotros creemos que los docentes nunca debemos dejar las aulas, por más que temporalmente somos funcionarios. Por ahí damos menos clases, tenemos algunas materias menos, pero nunca dejamos las aulas porque hay que sentir lo que está pasando. Entonces le decía que para mí va a ser un desafío lindo volver con esto que está pasando hoy acá, que estamos todos con barbijo, que tenemos distanciamiento, que tenemos que aprender a esta cuestión. Ojalá que esto pase pronto y volvamos a algo parecido al 2019. Siempre decimos que hay que ver cómo vienen los procesos posteriores. No creemos que el 2019 sea de tan cerca en términos de igualdad respectiva, porque hay muchos aprendizajes, pero me parece que estamos dejando el 2020, ¿sí? Y vamos a ir y volver seguramente en este 2021, pero si lo hacemos con responsabilidad, nos desafiamos a ser comprometidos, nos desafiamos. Yo creo que la oportunidad de 2020 de aprendizaje ha sido múltiples, ¿sí? Algunas hemos aprendido muy bien, algunas me parece que sigue siendo una cuestión de seguir aprendiendo, sobre todo esta cuestión de ser solidario con el otro, de mirar lo que le pasa al otro. Me parece que siempre en 2020 nos interpeló fuertemente, de acordar, imagínense que una universidad acordar los procesos de estar en el aula o no estar en el aula. A nosotros, que los estudiantes no puedan ir al aula y no puedan tener esas vivencias de 19, 20, 21 años que nosotros hemos pasado y nos hemos disfrutado tanto, nos ha interpelado, nos hemos pensado a ver cómo empezamos en este 2021. Bueno, alguna presencialidad mejor, esperemos que el segundo semestre sea bastante más de vernos las caras y de interrelacionarnos. Si el partido se vacuna, si hay situaciones de mejora sanitaria, seguramente el 2021, el segundo semestre, va a ser importante.
También festejar la cuestión del contenido. Para nosotros el cooperativismo y mutualismo es una cuestión bien clara, porque el cooperativismo y mutualismo hace a actores territoriales muy importantes en una sola Argentina. En esta, muy importante, el Córdoba, el Café, en Argentina en general, pero en esta región el cooperativismo y mutualismo es un sesgo distintivo, ¿sí? Un sesgo distintivo de nuestro territorio. Y es un actor territorial muy importante, porque hace a la organización del territorio y la organización local. No, a nosotros nos parece que tener cooperativas y mutuales fuertes en los territorios habla bien de los territorios. Y no quiere decir que después no tengamos líderes de conflicto. Nosotros en una universidad, o donde no tocamos, tenemos roles, universidades, gobiernos locales, cooperativas, mutuales, es un mundo de cooperaciones, de tensiones, de conflictos, pero siempre de aportes locales. Ahí parece que hay una centralidad muy importante que, y entonces educar el cooperativismo y el mutualismo a nosotros siempre ha sido importante, y hacerlo de socio con una cooperativa es más importante todavía. Entonces, no, espero, estoy convencido porque uno conoce a los docentes que se han llevado aprendizajes, que se han dado vivencias, reflexiones. Seguramente se ha perdido algo súper interesante, que es esto, de vernos cara a cara y relacionarnos y contarles algunas historias y detalles que la virtualidad nos permitió, porque también hay que reconocer que nuestra experticia en la virtualidad fue aumentando el año pasado, pero todavía están lejos de ser un lugar donde los docentes nos sintamos totalmente cómodos, sobre todo en la interrelación. Si uno ha perdido alguna cuestión en la virtualidad, es que discutimos la interrelación en un proceso de aprendizaje. ¿Sí? La interrelación en un proceso de aprendizaje que nosotros tenemos incorporado a partir de estar hasta de ver una cara, de entender si nos están entendiendo, si les está gustando o no está gustando. Y en la virtualidad nos ha sido complejo en términos de darnos cuenta de esto, de mirar, ha sido más de transferir contenido y tratar de identificar, pero nos perdimos alguna riqueza que seguramente la hubiéramos disfrutado todos, porque siempre nosotros pensamos que cuando vamos al territorio nos enriquecemos todos, los que están en el territorio y los que venimos al territorio a conversar, a dialogar o a conducir un proceso de aprendizaje. Así que, nada, contar y tener que hablar un poquito largo, porque hace mucho que tenemos estas cosas y la queremos festejar y queremos tener la posibilidad de compartir estas sensaciones que hemos tenido en el 2020, esta cuestión de sensaciones del 2020 tan particular que tuvimos. Para finalizar, ahí sí, felicitarlos porque no ha sido fácil este proceso a todos en múltiples situaciones, y conducir un proceso de aprendizaje y ser responsables como ustedes terminan en un proceso de aprendizaje, nos han puesto en un nuevo lugar. Yo creo, y siempre decimos, en un lindo lugar, el lindo lugar. Cuando nosotros nos tocó hacer el año pasado la entrega de diplomas de nuestra universidad, lo hicimos de manera virtual. Y yo les decía en ese día a los estudiantes, con muchísima lástima, no poder, por ejemplo, que no vamos a poder hacer hoy, abrazarnos, vamos a tener solamente un certificado, de una manera que históricamente sería frío, pero para lo que venimos viviendo nos da un calorcito distinto. Yo les decía en ese día a nuestro graduado que festejamos la alegría de poder compartir, por más que sea virtual, la culminación de un proceso. ¿Sí? Nosotros creemos que siempre una culminación de un proceso es un momento de darnos un tiempo de reflexionar, de ponernos contentos, ¿sí? Y en lugar nuestro de felicitarnos, ¿sí? Y felicitarlas. Porque me parece que siempre cuando culminamos un proceso, y un proceso en este sentido de aprendizaje, tenemos que dar gracias, aprovechar, reflexionar, incorporar esto que han venido mirando, estudiando, aprendiendo, que va a salir más adelante. Nosotros siempre decimos que los aprendizajes tienen momentos de síntesis cuando hacen un proyecto y lo aprueban, ¿sí? Que es un gran momento que de última es nuestra manera de evaluar, pero el momento de síntesis más importante es el posterior, es cuando recuerdan algún concepto, cuando vivencian algo que
lo aprendieron, lo escucharon, lo debatieron en un momento. Me parece que la educación tiene esto. Siempre decimos nosotros, siempre estamos aprendiendo. Yo le decía, llegué un ratito más tarde porque hoy empezamos nuestro proceso de formación docente. Bien tempranito, siempre decimos, calentamos motores estudiando nosotros. ¿Sí? Y como mi rol institucional, era importante que esté en el lanzamiento de ese proceso de formación docente, porque el aprendizaje no ocupa lugar, como siempre decimos, no ocupa lugar el aprendizaje, y siempre nos enriquece. El aprendizaje siempre nos enriquece, nos permite crecer personalmente, crecer como comunidad. Así, cierro. Felicitaciones a todas, a todos. La verdad que un verdadero gusto poder estar acá. Y como siempre, muchas gracias a la cooperativa, la confianza para nosotros, que confíen en la Universidad Nacional de Villa María, nos den a todos. Muchas gracias. Ha sido numerosa y rica la participación de estudiantes, docentes e invitados especiales, permitiendo la confluencia de distintas ideas y opiniones. Seguidamente, invitamos a las autoridades presentes para la entrega de los certificados de aprobación del diplomado en cooperativismo y mutualismo. Vamos a invitar primero al presidente del Consejo de Administración de Covil Ross, el profesor Juan Ariel Ribata. Adelante, Ariel. Y recibe Audicio Néstor Eugenio. Jessica Pamela. Beltramo Gustavo Andrés. Bertea Mariano César. María de los Ángeles. Bravi Marco Antonio. Bruselli Claudio Ariel. Muy bien, muchas gracias. Ahora invitamos para la entrega al vicepresidente del Consejo de Administración de Covil Ross, Oscar Rosas. Y reciben Carle Marcos Adrián. Carandino Guillermo. Chiapo Fernando. Cornejo Cristian Eduardo. Devon Analía.
Giuliani Sebastián Roberto. Ahora invitamos para que haga las siguientes entregas al profesor Ricardo Manera, intendente de la ciudad. Reciben González Emiliano Raúl. González Esteban Agustín. Herrera María Soledad. Herrera Rodrigo Alberto. Macaño Gabriela del Valle. Margarida Cristian Eduardo. Massa Andrea Paola. Muy bien, ahora invitamos para las siguientes entregas al magíster Gabriel Suárez, decano del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María. Y recibe Peralta María Soledad. Puciol Nora Laura. Ribata Juan Ariel. Roldán Rodolfo Daniel. Romero Natalia Anabel. Ruiz Ángel David. Sarmiento Silvia Andrea. Y Starobuski Yanina Ivana. Muy bien, muchas gracias. Además, agradecemos también el valioso aporte académico del equipo docente, quienes aportaron la transferencia de conocimientos aplicables a la sociedad en propuestas de intervención y seguimiento de proyectos concretos. Licenciado Eduardo Horacio Carbó. Licenciado Pedro Soda. Abogado Manuel Campodónico. Licenciada Sandra Karina Cantel. Magíster Clevis Susana Pecó. Contadora María Liliana Salerno. Licenciado Germán José Faceta. Licenciado Guido Gasparini. Magíster Elizabeth Beatriz Taker. Licenciado
Juan Carlos Jacobo y licenciada María Corina Armenta Escobar. Recibirán su certificado el coordinador local, quien acompañó a los alumnos durante el recorrido del cursado. Invitamos nuevamente al magíster que haga la entrega, para el señor Esteban Agustín González. Bien, muchas gracias. Como cierre en este acto, invitamos al intendente de la ciudad, el profesor Ricardo Manera, a brindarnos un mensaje. Bueno, muy buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a la cooperativa por la iniciativa, a la universidad por la predisposición. Creo que esto es un ejemplo, ¿no?, de lo que significa el trabajo en equipo y las cosas que se pueden hacer. La verdad que creo que esto es un ejemplo, ¿no? Muchos hablan de un año perdido, yo creo que es el claro ejemplo de que no ha sido un año perdido, ¿no? Todos hemos aprendido algo en este año tan particular. Y yo un poco, no quiero extender mucho, pero corroborar un poco lo que Gabriel dice. Yo hoy, después de casi un año, esta mañana volví a dar clase. La verdad que ha sido un día fantástico, ¿no? Porque la verdad que volver a tener ese contacto con los alumnos me parece que es algo que tenemos que cuidar. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que pronto podamos tener una plena presencialidad en las aulas. Como decía Gabriel, siempre uno se enriquece, ¿no? Yo la verdad que tengo la suerte de tener alumnos grandes y quizás es mucho más de lo que aprendo de ellos que por ahí lo que puedo transmitir. Así que me parece que estas iniciativas de capacitación son muy importantes. Como decía Gabriel, la educación y el conocimiento no ocupa lugar, es algo que nadie nos va a poder quitar nunca. Así que yo quiero realmente felicitar por el esfuerzo que han hecho en un tema tan sensible y tan importante, y seguramente después de esta pandemia nos ha obligado a replantearnos la forma de vida, de cómo planificamos nuestra vivencia, nuestras ciudades, nuestras formas de interactuar con los demás. Yo creo que el mundo que viene, ojalá así sea, va a ser un mundo quizás más globalizado, pero también un mundo más solidario. Y qué mejor que ustedes se hayan diplomado en algo tan importante como ha sido para aquí. Así que los felicito y los insto a que sigan. Seguramente va a haber otras instancias de capacitación a ganarlas a todos. El saber con ocupar bueno. Gracias y felicitaciones. Invitamos también al presidente de COVID ROS, señor Ariel Rivata, a brindarnos su mensaje para el cierre. Buenas noches, señor decano, señor intendente, señor consejero, diplomado, compañero de esta diplomatura. En primera instancia, yo quisiera agradecerle de la Universidad de Villa María, señor Luis Negrete, al señor decano, por habernos permitido nosotros ya por fines de noviembre, en reunión del Consejo de Administración, empezamos a soñar que aquí en Villa del Rosario teníamos que hacer algo en uno de los pilares que comentamos, en la educación y más en la educación cooperativa y cultural. Empezamos a soñar, el señor rector nos abrió la puerta, fuimos a Villa María acompañados por el municipio y hoy podemos decir que ese sueño que comenzó en el 19, hoy lo hemos hecho realidad, así que agradecido. Agradecerle también a todos ustedes, porque sin ustedes no podríamos ver dado comienzo a esta diplomatura. Hoy llegamos 35, somos los que hemos terminado esta diplomatura. Nos tocó pasar también, empezamos de forma presencial, como decía el señor decano, y nos fuimos adornando junto con la universidad hacia la virtualidad.
Pensamos que esto se terminaba, pero gracias a la tecnología existente pudimos terminar este diplomado en diciembre del año pasado. Algo fundamental que nos deja la universidad son estas herramientas con respecto a los valores y a los principios del cooperativismo y el culturalismo. Ya hoy empezó a dar fruto, porque ya tenemos gestación tres futuros proyectos: un proyecto de la formación de una cooperativa en una fábrica de pasta en la localidad de Capilla del Carmen; aquí en Villa Rosario, la formación de una cooperativa de trabajo para la formación de un vivero forestal, apostando también al cuidado del medio ambiente. Y también venimos ya para comenzar y ya darle pie, un inicio, a una cooperativa escolar, también con una fábrica de pasta, aquí en la localidad de Villa Rosario, con el apoyo de una institución, el Instituto Superior Villa Rosario, a través de la carrera de Ornitología. Así que yo creo que esto nos ha dado un fruto, y estos valores espero que cada uno de ustedes lo pueda replicar, y aportemos a las cooperativas y a las mutuales, ya que son un pilar fundamental en nuestro país para la generación de puestos de trabajo, tanto que lo anhela nuestro país en esta difícil situación que nos toca transitar. Así que desde el Consejo de Administración solamente quiero decirle gracias y felicitaciones por haber llegado a esto, y decir que hoy día estamos renovando también el compromiso con la Universidad Nacional de Villa María. Estamos firmando un nuevo convenio para el dictado a partir del mes de abril de una nueva diplomatura en gestión pública y mandos medios. Así que la cooperativa sigue aportando a la educación, que creo que es uno de los pilares fundamentales para la región, para nuestro pueblo, que la educación es algo fundamental. Gracias. Bueno, agradecemos sus palabras, agradecemos también a quienes nos acompañaron y nos despedimos de ustedes con la satisfacción de haber compartido con mucha emoción y mucha alegría, por supuesto, este acto cierre del diplomado en cooperativismo y mutualismo. Renovamos el aplauso para todos los presentes.